La dictadura militar no es solo una dictadura ni es solo militar, y de eso puede dar fe el cartel que tienen ustedes todos los días cuando van a tomarse un café a Deportea, los días que no vienen acá. Hay un mural donde están los nombres de 100 compañeros trabajadores de prensa desaparecidos durante la última dictadura. No hay posibilidad en ningún tiempo de la historia, y menos en este tiempo, de concebir una dictadura sin la sociedad de las grandes empresas de la comunicación. 100 trabajadores de prensa despedidos, 100... Sí, perdón, desaparecidos, montones despedidos, montones condenados al exilio. Ustedes no tienen la culpa, pero se han perdido a los mejores profesores que podían tener. No están, los desaparecieron. No de casualidad, los desaparecieron para muchas cosas, sobre todo para que no intentaran cambiar el mundo con la palabra, con la militancia y dando clase. Cuando ustedes caminan por ese hall de Deportea, ven los nombres de esos 100 compañeros. La dictadura entonces no es algo que queda lejos, ni en pedo puede quedar lejos. No hay manera de que nos quede lejos. No solo que está, sino que está y te hacen creer que no está. Cada cosa que está, está por algo. Cada vez que no te la cuentan, por algo no te la cuentan. Cada vez que te la cuentan, por algo te la cuentan. Cada vez que uno dice, yo quiero ser periodista deportivo, o si nomás dice, quiero ser gente, uno piensa sobre esas cosas. Porque si no piensas sobre esas cosas, otros piensan por vos. Y lo peor que nos puede pasar en la condición humana es que otros piensen por nosotros y encima nosotros seamos tan pícaros o tan pelotudos que creamos que estamos pensando nosotros mismos. Lo físico, eso tiene que pasar de lado, los momentos que se han pasado, pero sí siempre quedan secuelas, que son, no hay naturaleza que lo pueda borrar, ni medicina que lo pueda curar. Por eso cuando hablamos de madres, hablamos de abuelas, hablamos de desaparecidos, de muertos, de presos políticos, de exiliados, de nietos. Fue un punto que fue el 24 del 76, 24 de marzo. Todo ese punto se va ramificando y se va ramificando en la sociedad, por ejemplo, en nietos, como dije antes, y en todos los demás que han luchado y hemos tratado de luchar por un mundo mejor, por pensar que podíamos construir un mundo mejor. Esta semana estamos recordando que hace 40 años ocurrió un episodio nefasto como fue ese golpe de Estado, pero las consecuencias todavía llegan hasta el presente. Son historias que excedieron ese 24 de marzo de 1976 y siguen hasta el presente. Bueno, mi libro tiene que ver con eso, tiene que ver con historias que ocurrieron hace 40 años y con historias que nos siguen y nos alcanzan hasta el presente. Bueno, nada, por esas 20 víctimas, por sus familiares, por sus hermanos, por sus amigos, es que, bueno, merecemos mantener el recuerdo, merecemos no olvidar. Pasé uno de los peores momentos de mi vida en ese momento. Obviamente yo lo hice por un sentido de responsabilidad, porque en realidad, digamos, lo que yo sentí, digamos, a pesar del afecto incluso que les tengo hoy, es que, digamos, o sea, ¿por qué me ocultaron durante tanto tiempo mi identidad? Porque ellos sabían que habían cometido un delito. Y entonces, ¿qué estaban haciendo, digamos, al haberme pedido que no vaya a hacerme el análisis y que yo no pudiera recuperar mi identidad? Me estaban manipulando, eso es manipulación afectiva. Y la verdad que, bueno, yo, digo, pese al dolor que me causaba, digo, o sea, y con todas las contradicciones que tenía encima, digamos, decidí tomar la responsabilidad. Para mí, más que nada, digamos, era una responsabilidad, no solamente reivindicar, digamos, ir a poner la cara ante el tribunal, era ir a reivindicar no solamente la historia de mis viejos, sino de los compañeros de los 30.000 y de sus familiares también. Entonces, sucede después de algo tan terrible como nos pasó acá. Las grandes fortunas europeas deciden ir un día a África y raptar a pueblos enteros para traerlos a América y construir la América, el futuro. Y ellos, aún en el medio de ese dolor, le devuelven a la humanidad el blues.
Y el blues también es argentino y nada, quería despedirlos con un pequeñito blues de Papo que se llama Slide Blues. Lo que pensabas tú.